en novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. El departamento de Casanare, reconocido por su fortaleza agropecuaria, turística y petrolera, presenta serias irregularidades en la ejecución de proyectos financiados con los recursos de sus regalías. Así lo manifestó la Contraloría General de la República. Encontramos durante el proceso fiscal unos hallazgos, 5 hallazgos, por valor de 16.250 millones de pesos. Además, incumplimientos de contratos y mayores valores pagados por las actividades de sobrecarreo y transporte de materiales hacen parte de su larga lista negra. En la misma verificación de la actuación especial, un valor de 29.842 millones de pesos. Para que puedan avanzar. También hay casos en donde el ente de control detectó falla en la planeación, interventoría y supervisión de las obras. Sacamos de 42 denuncias 5 hallazgos fiscales por valor de 30.274 millones de pesos, para un valor total de 76.368 millones de pesos. Estos 10 hallazgos fiscales revelados por la Contraloría General de la República pertenecen a los sectores de transporte, educación, cultura, vivienda, agricultura e inclusión social.